Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, Boker Top para todos. Bienvenidos, Brujima Baim. Comienza AMIA El Legado en este domingo, otro programa para compartir toda la actualidad de AMIA y la actualidad de la comunidad judía de Argentina. Bueno, gente, disfruten, tenemos un programa riquísimo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Entrega de útiles escolares en AMIA. La donación de las tejedoras solidarias al Centro Semilla del Alfarero. Mujeres latinas en Israel y, como cada domingo, Yoshua Sternheim y el pensamiento judío. Como siempre, tenga con qué anotar, vamos a cocinar, como cada programa tiene que seguir el paso a paso, la receta de Nelson, Yoshua. Bueno, no le cuento más, porque además tenemos la mejor música israelí, la mejor música judía para disfrutar. A ver. אז לפעמים אני לוקח את האוטו ונוסע צפונה מהעיר לפני שעוד מלחמה תתחיל והברכיים רועדות לי לרגע קשה לי להקל את מה שאני שומע עוד מאותו הפזמון ישראל, סוריה, לבנון אני חייב להתנתק, היה דיון מרתק הכל נשמע לי כמו הזקה חייב לחבור רעשים מאומות צריך שיר להפיק את המועקה שים לי איזה ארי ככה להירגע תן לי להניח את הראש דקה שים לי איזה זוהר לרגע בקטנה משהו נעים לנשמה שים לי איזה מלשות של תקווה תזמון אחד נעים עם קצב מנגינה תן לי להניח את הראש דקה קשה קשה היום שלי יש את העניין הזה הכלכלי וכולנו חרוצים אך בינינו אנו עובדים עובדים אבל עובדים עלינו אז מחכים למזל בתורים ומבטיחים עוד חלומות לילדים כולם מדברים על בית וגינה שוברים חסכונות ואין מספיק גם לדירה אני חייב להתנתק היה דיון מרתק Bueno, y para arrancar lindo el domingo, con buena música y para ponerle onda ya desde tempranito. Bueno, vamos al Facebook, hablando de onda, Facebook de AMIA, de nuestro programa AMIA El Legado, porque tiene todo, porque si no pudo ver el programa, no se preocupe, está en la semana subido, editado, listo para que se siente tranqui y lo disfrute. Es rico quien disfruta de lo que posee, qué buena esa frase. Como cada domingo en nuestro programa tenemos una frase de la sabiduría judía para... la introspección, para reflexionar, viene bien, ¿eh? Un poquito de reflexión entre tanta vorágine cotidiana y tanta corrida. Mensajes, Graciela de Asunción, los veo todos los domingos desde el cable, Asunción, Paraguay, un beso grande. Pilar de Moisés Ville, a ver cuándo nos vienen a visitar. Bueno, sí, pronto seguro. Esteban de Paraná, un saludo a toda la comunidad de Paraná. Aide de Gualeguaychú, acá hacemos el Shabbat todos los viernes con una banda de amigos. Muy bien, Aide, hay que encender las Neirot, hay que hacer la ceremonia de Shabbat. Muy lindo para la familia ese momento. Perla de Catamarca, ¿cómo me comunico con Cultura de AMIA? Llamando al conmutador central de nuestra institución. Sí, Perla, ahí está la página con las recetas, con el paso a paso, con los ingredientes, con los invitados, con todos los mensajes de ustedes. Y como cada programa les agradezco de corazón que lo hagan, que se metan, que interactúen con nosotros. Así vamos sabiendo qué es lo que quieren, cuáles son los temas que quieren que abordemos, las músicas, las canciones que quieren escuchar, los invitados que quieren que traigamos. Todo, todo en la página AMIA El Legado. Momento ahora de ver la entrega de útiles escolares que se llevó a cabo en nuestra institución. A ver. Bueno, te cuento un poquito, estoy acá con... algunos chicos y algunas de las madres que nos acompañan siempre son ellos integrantes de la orquesta Infanto y ya no tan Infanto,
juvenil AMIA. Y bueno, hoy estamos en un día festejando a través de una plataforma virtual, de una idea que se les ocurrieron a la gente que trabaja con los adultos mayores de aquí, hacer una suerte de intervención, mandándole unos mensajitos a los chicos y regalándole, dándole unos regalitos. Me llamo Elena, la alegría que tengo de verlos los días que llegan para practicar con sus instrumentos es una cosa que no se puede ni contar. Yo como abuela de 74 años y como profesora de piano les puedo decir que embarga el corazón la música. Nosotros ahora estamos apuntando ya para fin de año, que tenemos varios conciertos en agenda. Algunos van a figurar en la página web de AMIA. Algunos estamos cerrando los últimos detalles y bueno, entramos en la recta final. Si todo sale bien, tendremos unos lindos conciertos en lugares muy, muy atractivos, muy buenos. Y también culminaremos de hacer nuestro primer registro en formato de CD, formato de audio, para que ellos también tengan un registro de todo su trabajo a lo largo de este tiempo. Bueno, tiene con qué anotar, vamos, me voy a la cocina, ¿me acompaña? Le vamos a dar los buenos días a Nelson. Boker Tov, ¿cómo le va? Boker Tov, Mariana, ¿bien? Shalom a todos los amigos en casa. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un clásico, una joya de la repostería judía europea, la repostería judía ashkenazi, que es la torta de queso, la clásica, la tradicional torta de queso, muy apreciada en la cocina ashkenazi. Acá vemos... ¡Mire qué plano! Sí, acá la decoré con uvas que estaban lindas, pero pueden decorarlo sin nada, con azúcar impalpable directamente. Frutos rojos. Con frutos rojos, frutillas, claro. Arándanos, también con rodajitas de kiwi. ¿Dulce de leche? Bueno, una versión más así rioplatense. Esta torta es súper apreciada, ya generaciones y generaciones de nuestros hermanos fueron haciendo, es transmitiendo. Es la Keiskirchen. Eso mismo, la Keiskirchen. Fueron transmitiendo de madre a hijos. También así empezó la cheesecake norteamericana con inmigrantes judíos. Esta es la versión clásica con queso blanco común y corriente. Súper fácil, se hace todo en un bol, se mezcla. Queda así, cuando uno la saca del horno está súper alta y después baja un poco. Es impresionantemente sabrosa, riquísima. Sin duda, es muy buena. Y no acepte imitaciones, señora. ¿A vos te gusta la torta de queso, Mariana? Me encanta. Ah, bueno. Me encanta. ¿Por qué se ríe? Bueno. ¿Qué pasó? No, está bueno. Claro, no, porque lo vi que cuando dije me encanta, porque realmente es una torta, es una delicia. Que se quita porque es no sequita, es crema. No tiene buena gelatina. Claro. Se cocina a horno directo, casi no tiene condimentos, solamente un poquito de vainilla. Algunas abuelas le ponían alguna ralladura de naranja o de limón. Chocolate ahí también. Bueno, ¿no? Eso ya a un nivel más alto. Bueno. Pero esta es la simple, básica torta de queso que hacían en todos los negocios, que antes las abuelas usaban el queso Saavedra, que no existe más. Claro. Pero bueno, hay quesos blancos que sirven para preparar, así que no se pierdan la receta. Hoy mismo, para esta tarde, pueden hacerlo, Mariana. O sea, ¿se imagina si nosotros seguimos hablando? Están ahí desesperados y nosotros seguimos hablando y nos vamos bueno, al corte. Sigamos el programa. sigamos. No. Vamos a hacer caso. Vamos a hacer una primera pausa. Usted sabe que después cocinamos, después Nelson enseña y después damos la receta y tenemos invitados, tenemos música, de todo. Pausa en AMIA Legado, una constante para que disfrutemos juntos. Y hablando de disfrutar juntos, usted lo pide, yo tengo la palabra, anote todo y aprenda con nosotros. Hola amigos delegados, soy Tzvi. Para la palabra de hoy que les quiero enseñar es Sablanut, que significa paciencia o tolerancia. Y bueno, es una cualidad que tenemos que tener todos los días para poder vivir como una mejor sociedad. Recuerden la palabra del día de hoy, que es Sablanut, que es tolerancia.
Nos vemos. Ahí estamos con las palabras en realidad del día de hoy, porque estamos aprendiendo dos palabras que son casi iguales, son parecidísimas, que se contienen una a la otra, pero que no son la misma palabra. La palabra que estamos aprendiendo hoy es sablanut, que quiere decir paciencia, y soblanut, acá dice soblanut, que quiere decir tolerancia. Para ser tolerante, para tener tolerancia, hay que tener paciencia. Por eso digo que una la contiene a la otra. Anote las letras. Samaj, Baf, Bet, Lamet, Nun, Baf y Taf. Soblanut. Tolerancia. Paciencia es sablanut. ¿Bien? Vamos ahora a ver imágenes de las tejedoras solidarias. Estuvieron de visita en el Centro Semilla del Alfarero, con regalitos, dando todo su amor. Mire las imágenes. Que reúne niños y adultos mayores. Exactamente. Con Lu nos propusimos hacer una actividad de intercambio generacional, así que por eso estamos hoy en el CPI La Semilla del Alfarero. Nosotros desde el programa Aprendiendo en Casa Hippie venimos trabajando con los centros de primera infancia y con el equipo del Alfarero desde el año 2011. Y bueno, hoy nos sumamos con el grupo de tejedoras solidarias para hacer esta actividad. Siempre aportando su granito de arena, las tejedoras. Y las tejedoras, ahí donde hay niños y familias que puedan necesitar abrigo, están las tejedoras solidarias atentas a tejer para lo que se necesita. En este caso nos pidieron prendas para bebés, que había muchos bebés acá en la institución, así que las tejedoras ahí se pusieron a full y prepararon un montón de abrigos, de ponchos, de mantas, de pulovercitos y chalecos. Y aquí estamos disfrutando una tarde con los niños más chiquititos, ¿no? De acá del CPI, La Semilla del Alfarero, y las tejedoras felices de poder compartir este momento y bueno, haber culminado también su proyecto que tanto tiempo y tanto esfuerzo lleva a tejer. No solo las que tejen, sino las que ovillan, las que donan lana, en fin, un trabajo de muchos meses que cuando llegan estos momentos se disfrutan mucho. ¿Viene bien un abrigo hoy en esta época del año? Bueno, sí, imagínate lo que vemos nosotros, que a través de las manos solidarias, ¿no? Cómo transmiten ese amor a los niños, más allá de por ahí algunas mamás no estarán con los niños, pero van a ver el amor que a través de su trabajo que realizan. ¿Cuántos chicos hay hoy en este centro? Bueno, este es un centro nuevo que hace muy poco tiempo que se ha abierto y tenemos 160 niños. Desde 45 días a 3 años. Es extraordinario. La sonrisa de ellos, la mirada de ellos, lo que ellos ambicionan ya alcanza. Para ayudar, que es una... Hoy fuimos a otro lado también y tuve la satisfacción de ver una prendita mía en un chiquito que no tiene precio, la verdad, que es una cosa muy linda. Es una alegría venir acá. Para nosotros es una alegría y creo que para ellos también. Y para nosotros es una alegría cada vez que las tenemos en nuestros estudios, acá en el programa, porque siempre nos vienen a visitar. Realmente estaba prestando mucha atención, atentamente a la nota. Ellas no tejen, ellas dan amor. Así que muchísimas gracias de todo corazón por la tarea que llevan adelante. Gaby Katz en nuestro living, ¿cómo le va? Boker Tov, ¿qué dice? Boker Tov, ¿cómo le va, Mariana? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Fantástico, disfrutando del programa. Bien, ¿la semana cómo lo trató? Muy bien, por suerte. ¿A usted? Bien, bien, muy bien, muy bueno, bien. Bueno, todo mejor en así. Bueno, lo dejo. ¿Con quién está? Cuente. Bueno, tengo una nota realmente muy, muy linda. Está el presidente de FACMA, Javier Weinberg, la coordinadora de discapacidad de AMI, Ana Dorfman. Y, bueno, un amigo, un atleta no vidente, Martín Kremenchuski, que le tengo ganas de hacer 20 preguntas. Y como no voy a poder, voy a tratar de hacerle algunas pequeñas. Pero voy a empezar primero sobre este vínculo que se está dando entre FACMA y el área de discapacidad del AMIA. FACMA acaban de volver de las Maccabiadas, fue lo que se vio,
los que no pudimos viajar y nos quedamos en Argentina, te queremos decir que fue increíble y que la delegación argentina brilló. Fue una macabeada increíble y para nosotros un orgullo grande haber llevado 706 participantes de la delegación, así que estamos muy felices y disfrutándolo todavía, ¿no? Bueno, pero hoy vienen a hablar de otra cosa. Vamos a hacer un programa especial sobre las macabeadas, ya te comprometo. Okay. Quiero que me cuenten cómo es este vínculo que se está dando entre el área de discapacidad de AMIA y FACMA. Bueno, en verdad fue un proyecto que nació individualmente, digamos. Por un lado, AMIA recibía consultas de jóvenes Madrid Gym que querían incluir niños con discapacidad en los clubes y no sabían cómo hacerlo. Como así también padres que demandaban que ellos querían que sus hijos estén incluidos en estas actividades que proponían las instituciones sociodeportivas. Y por el otro lado, bueno, FACMA, que también hacía lo suyo, con lo cual para nosotros era algo natural, siendo que estaba dirigido a esta población, asociarnos con FACMA. Y ahí nos encontramos que estábamos los dos en el mismo proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, así que conté un poco. La verdad que para nosotros es un placer, no sabíamos, recurrimos a AMIA y empezamos a trabajar juntos. Todo por decisión de o por la inquietud de los padres que decían que los chicos no tenían lugar en las instituciones cómodos para que puedan desarrollar. Los padres de chicos con discapacidad. Claro, exactamente. Sí. Entonces empezamos a pensar cómo lo hacíamos y ahí nos juntamos con Ana de casualidad cruzándonos un día en la calle en 11 y empezamos a hablar, tenemos que hacer algo juntos, FACMA y AMIA con este proyecto en particular, y la verdad que todo lo que empezamos está yendo bien, así que estamos muy contentos. ¿Y qué pasa, digamos, en FACMA con esta temática, ¿no? Que en realidad, digamos, es una institución que absolutamente ligada al deporte. ¿Cómo es esto de la inclusión social, ¿no? Un día un padre en un estacionamiento de un club me dijo, a mi hijo para que haga actividad física y deporte lo tengo que llevar a otra institución y eso no está bien. Y ahí empezamos a pensar que FACMA debería tener un rol protagónico en este tipo de actividad. Para que todos estén en la misma línea y que podamos seguir educando desde FACMA a través del deporte. Esa era nuestra inquietud desde el primer momento. Perfecto. Bueno, no quiero dejar de contar qué estamos haciendo en concreto, si bien es un programa muy amplio, pero hoy estamos en la primera etapa del programa que tiene que ver con dos actividades, una desarrollada por FACMA y otra desarrollada por AMIA. La que desarrollada por AMIA es la capacitación a jóvenes, Madrid Gym o líderes comunitarios o alguna relación que tengan con la comunidad que quieran conocer y aprender cómo incluir a niños y adolescentes con discapacidad en las actividades sociodeportivas. Y lanzamos este martes la primer camada, así que estamos muy contentos. Martín, bueno, no te voy a hacer 20 preguntas. Como te dije al principio, te voy a invitar un día solo para hacerte esas 20 preguntas. Pero primero te quiero preguntar, ¿qué sentiste al ser el abanderado de la Argentina en las macabeadas recientes de Israel? Ah, la verdad que para mí fue un orgullo enorme. Sinceramente, cuando me eligieron, no me lo imaginaba. Y bueno, realmente lo disfruté muchísimo y siento haber estado a la altura de las circunstancias. ¿Y defendiste los colores argentinos? ¿En qué disciplina? Yo participé en 4 competencias. Ciclismo contrarreloj, el medio maratón, el triatlón y aguas abiertas. Competí en las 4. ¿Competiste en las 4? ¿En qué periodo de tiempo, digamos? El 9, 10, 14 y 16 de julio. O sea, en 7 días hice las 4 competencias. Lo particular de esta situación de Martín es que él compite con atletas convencionales, no con atletas con discapacidad. Y eso es el deseo de inclusión y la voluntad de equipar las oportunidades de personas con y sin discapacidad. Eso yo creo que, bueno, eso es lo que nos aunó a FACMA, realmente esta voluntad. Y un dato que no es menor, con 39 grados de temperatura. Bueno, Martín, te están tirando muchas flores, pero quiero que me lo cuentes vos. ¿Cómo es competir con personas que no tienen discapacidad, digamos, te sentís de alguna manera, digamos, disminuido? ¿Cómo? No, al contrario, me agrando. no, igualmente, para mí, esto de las macabeadas, yo sabía que en las macabeadas mundiales no, casi no existía la discapacidad.
Realmente yo me propuse, entre otras cosas, ir ahí, porque yo no sé si es responsabilidad de los organizadores, de las instituciones o de las mismas personas con discapacidad, pero lo concreto es que no existían las macabeas mundiales de deportistas con discapacidad. Bueno, yo me propuse ir allá, tratar de no pasar desapercibido y dejar una huella para que cada uno, organizadores, instituciones y personas con discapacidad, ponga su granito de arena y ojalá dentro de 4 años seamos muchísimos más. Martín, ¿y qué le pasaba a otros atletas cuando se encontraban con un atleta de tus características? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué le pasaba a otros atletas cuando se encontraban con un atleta como vos? A ver, al momento de competir. Al momento de competir. Y no lo sé, no lo veía. Pero, mucho respeto. No, mucho fue respeto. Muy emocionante, por ejemplo, cuando terminó el triatlón, que me llamaron al podio, que está esa filmación, naturalmente, todos los demás triatletas de todos los países se pusieron de pie para aplaudirme y estuvieron como 5 minutos sin parar de aplaudirme. Yo creo que para ellos ver que yo, por ejemplo, en el agua me tengo que sacar los audífonos, o sea que quedo ciego y sordo, cómo me veían ahí, que yo nadaba, cómo los pasaba, cómo pedaleaba, cómo corría, creo que les generé bastante. De hecho, mucha gente que me conocía, no compitiendo, después de verme competir, es como que se quedaron mucho más conmocionados. ¿Y vos qué sentías de competir con atletas, digamos, no sé cómo llamarlo, digamos, convencionales. ¿Qué es lo que sentías? A ver, siempre en cualquier competencia que hay acá, cuando hay un maratón, medio maratón, la competencia es la misma para todos. Difiere que cada uno clasifica en su categoría. Es decir, yo estoy acostumbrado a competir siempre con todas las personas convencionales. Y a veces, si no está mi categoría, tengo que competir en la categoría de ellos, pero el compartir el lugar de competencia lo hago siempre. ¿Querías decir algo, Ana, agregar algo? Sí, me quedé en la actividad que yo te estaba comentando, que hay una actividad que realiza AMIA y otra que realiza FACMA. Sí. En la de AMIA te conté acerca de las capacitaciones a los jóvenes y FACMA lanza también un espacio de inclusión deportiva, que es iniciación deportiva para personas con discapacidad. ¿Cómo es, Javier, eso? Que la idea nuestra es que en la semana tengan los chicos un espacio para que puedan jugar lo que les guste, básquet, fútbol, vóley, lo que quieran, en un espacio cerrado, reducido, y para que de alguna manera tengan una actividad fija en la semana. Bueno. Esa es la idea. Bueno, excelente. ¿Y cuándo se lanza esa actividad? Próximamente. Vamos a lanzar con flyer, con avisos y... Excelente. Bueno, estamos cerrando esta nota. La verdad que me encantaría quedarme y los comprometo a hablar individualmente con cada uno. Martín es un genio de la vida, qué sé yo, contarle a la gente que viaja por todo el país ayudando no solo a personas, a empresas, digamos, trabaja por la inclusión. Ya vamos a hablar. Tiene una historia de vida y realmente increíble, que es un canto a la vida, que uno le corre frío cuando uno lo escucha. Ana es una amiga y Javier, bueno, queremos un programa sobre las macabiadas. Ok, vamos a estar acá y para nosotros fue un placer que Martín encabece la delegación argentina como abanderado. Fue muy aplaudido y aunque él no lo va a decir, la gente cuando aplaudía lloraba el día de la entrega de premios. Bueno, muchísimas gracias a los tres por pasar por AMIA el legado, por estar con nosotros. Martín, muchas gracias nuevamente por favor, por tu ejemplo. Gracias. No sé si querés cerrar la nota vos, con algún mensaje, no sé si la querés cerrar. No, más que mensaje, yo me estoy enterando ya acá de este proyecto de FAC Miami y desde ya que yo estoy dispuesto para colaborar para que este proyecto pueda salir con más fuerza hacia adelante. Vamos, bueno, ya te invito a la capacitación para que le des una charla a los jóvenes en vivo y en directo, le cuentes cómo es lo que sentís, lo que es vivir con discapacidad. Bueno, ¿sí? Esto no estaba preparado, acaba de suceder, hay un compromiso en vivo, en televisión. Muchas gracias a los tres, seguimos con más AMIA, el legado, nosotros seguimos con vos, Mariana. Muchas gracias, Gaby. Y el compromiso de AMIA, junto al Departamento de Discapacidad, con todos. La verdad que es una noble tarea y Martín, muchísimas gracias por estar en el programa, por venir, por contar tu historia, tu vida y realmente gracias. Un ejemplo a emular, un ejemplo para todos, Martín. Vamos a hacer una breve pausa en el bloque que viene. Cocinamos todos Case Kitchen.
Torta de queso para todo el mundo, para hoy en el postre, ahora al mediodía, para la tarde, para la merienda. Miren lo que es eso, por favor, aprendamos a hacerla. Pausa y ya venimos con más amigos. Bloque en Ami el Legado y prepárese porque en un ratito ya cocinamos Kate King con Nelson. Y va a tener todo para anotar, la receta, el paso a paso. Y hoy se luce a la tarde. Un tecito, invitados. Torta de queso, sí, claro, torta de queso para todo el mundo. Vamos al Facebook a ver qué dice, por favor, al control. Ahí lo tenemos, muchas gracias. Diego de Santa Fe, me gusta aprender las costumbres del pueblo judío. Dora de Corrientes, hagan un informe sobre Shabbat. Tuvimos un informe sobre Shabbat en algún programa, no hace mucho, pero es un muy buen tema, sí, para volverlo a hacer. Sí, sí, porque aparte es un tema muy importante dentro de las costumbres del judaísmo. Básico, central. Rina de Abasto, me gustan las reflexiones del Rab. Sí, a nosotros también, son muy ricas, de Rab Yoshua Sternheim, que cada domingo nos regala su pensamiento judío. Ilan de Flores, me gustaría que hagan un informe sobre las macabeadas en Israel. Bueno, acabamos de tener el informe, ¿eh? Dalia de Mendoza, vengan que en Mendoza tenemos una hermosa comunidad, dice Dalia. Sí, seguro, y vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar. Coming soon, ya viene, ya vamos a estar por todo el interior, por todas las provincias. Estela de Entre Ríos, me gustaría saber por qué en los casamientos se pone un techito. Ah, Estela se refiere a la jupá. Es la jupá, Estela, se llama jupá. Y este es un gran tema para que lo charlemos con Yoshua Sternheim en los programas que vienen. Sí, señor, se lo vamos a decir, le vamos a pasar este mensaje y la jupá va a ser un tema para otro programa, ¿sí? El momento ahora de ir a nuestra nueva sección Israel Hoy, Mujeres Latinas en Israel. A ver. Mi papá se llamaba Mati, era brasilero, y mi mamá se llama Fanny y es chilena. Yo no creo que la mayoría de la gente sabe que soy latina, pero los que saben cómo lo conectan con alegría, con su sentido de humor. Yo creo que hay que trabajar muy duro. Te da una chance mayor de suceder, especialmente a una mujer. Soy directora de un centro de investigación en un hospital que 90% de los directores son hombres. Y yo creo que la mayor ventaja aquí en Israel es que no siento mucho la diferencia. Que ser una mujer latina en Israel es algo de orgullo. Yo creo que los latinoamericanos somos fuertes, tenemos mucha vida adentro. Cuando una mujer hace trabajos como este, por ejemplo, que es la minería, te preguntan inmediatamente, oye, pero ¿por qué estás en este tipo de trabajo? ¿No es un trabajo que regularmente una mujer? Sus sueños no deben terminar en el momento en que tú cambias de ser Carla a ser la mamá de o la esposa de. O sea, nadie nunca le pregunta a un hombre, ¿vas a poder hacerlo todo? ¿Por qué debe ser una pregunta a la mujer? Espectacular, ¿eh? Me pareció súper curioso y me quedaron un par de cositas, ¿no? Dando vuelta. Decía que los argentinos tenemos esta fama de alegría y sentido del humor. Alegría y sentido del humor, ¡qué bueno! Y por otro lado decía que la doctora, que en el hospital donde trabaja son mayoría de hombres, ella está con mayoría de hombres, pero que lo curioso es que no siente la diferencia. Muy bien por la igualdad, ¿eh? Muy bien, eso es estar a la vanguardia. ¿Me voy a la cocina? ¿Vamos con Nelson? Dale, vamos a hacer case king. Yo quiero aprender, quiero aprender. Eso, es muy fácil, Mariana. Vas a ver que se hace así en un periquete. Lleva bastante tiempo de horno. Bueno, amigos, miren. Primero necesitamos, mirá qué linda que se ve con las uvas que conseguí, divinas. Bueno, necesitamos primero una masa como para tarta con la harina, azúcar, la yema, la margarina o manteca. Y formamos un disco, hacemos un disco finito y lo ponemos acá, en esta tortera que está enmantecada.
Sí, acá está solamente la base, está cubierta con masa y está cruda. Por otro lado, acá qué hice, los huevos los batí con la mitad del azúcar hasta que quede así como una cremita clarita. A esto le agregamos queso blanco, pero tiene que ser queso blanco común, ¿sí? No queso crema, tiene que ser un queso blanco común. El queso crema se derrite en el horno y va a quedar como muy aguachento. Bueno, y esto lo mezclamos muy, muy bien. Ya tenemos la base. ¿Hasta acá vas entendiendo, Mariana? Perfecto. Es súper fácil. Sí. Bueno, mezclamos bien esto. Y ahora esto, ¿qué le agregamos? Lo vamos a perfumar con vainilla. Vamos a agregarle leche también. Todo esto lo mezclamos con cuidadito. Para que tenga algo de consistencia también, ¿qué le vamos a agregar? Harina. Vamos a agregarle harina. Poquita harina, qué poquita bueno. Poquita harina, bueno, qué es bueno. Una torta de queso. Bien. Sí, si no le agregan harina, también se puede hacer, pero queda muy chatita. ¿Se puede hacer que con harina de matzá para pesa? Nunca probé, qué buena pregunta, Mariana. Sí, yo estoy muy así, afinada. Nunca probé, nunca probé. Pero bueno, está bueno, ¿no? Está bueno, claro. Sí, sí. Mezclamos muy bien esto. Bueno, igual, Mariana, para el ceder no podemos servir esta torta. Porque siempre hay pollo, carne y esto es de queso. Claro, exactamente. Bueno, y acá tengo las claras batidas a nieve, amigos, con la otra mitad del azúcar. Entonces, de a poco, en forma envolvente, para no bajar las claras, vamos a ir uniendo, ¿sí? En forma envolvente, con cuidado, para que las claras no se bajen. Mezclamos así, le terminamos de poner el resto de las claras. Hasta ahora es todo rapidísimo, ¿no sí, es cierto, sí, Mariana? Sí, sí. La verdad que bueno, es fácil, muy fácil. Esto lo podemos hacer hoy mismo, en el supermercado, en los almacenes, venden queso blanco. Así sí. Que hay diferencia, esto está bueno, entre queso blanco y queso crema, porque no, yo la verdad que no sabía. El queso crema es un queso blanco con crema. Bueno. Esto es queso blanco solamente. Miren, como lo era antiguamente Saavedra, pero bueno, vos sos muy joven, muy chica. No, yo no estaba. Vos no estabas. Bueno, acá en esta tortera, señores, vamos a poner, a volcar toda esta mezcla del queso, riquísima. Ya tenemos que tener el horno precalentado, un horno suave a 160, 170 grados. Vamos a aprovechar bien todo, que esto la verdad que es una pena desperdiciar un poquito del relleno este, de la torta de queso. Bueno, y así mismo lo llevamos al horno, un horno suave. No se asusten que esto va a subir, va a subir, va a crecer muchísimo. Después queda dorada la superficie, lo retiramos del horno, se va a bajar, no se asusten. Y ya tenemos la torta de queso lista, la podemos, bueno, tenemos que esperar que se entibie, la podemos servir como yo la serví acá con fruta, o si no directamente como hacía mi abuela, un pedacito de torta, le ponía un poco de azúcar impalpable para que quede lindo, y con un té, un mate, un cafecito, la pasamos más que bien. Y además es algo súper tradicional, súper apreciado en la repostería judía, la torta de queso. Es no puede típica, faltar. Es súper típica. Bueno, después, con los años, aparecieron las cheesecake. Que ahora, las distintas bueno, versiones. Distintas versiones realidad, es claro. Otra cosa la cheesecake. Esta se hace en horno directo, horno suave, una hora y algo lleva, demora en hacerse. ¿Conviene a baño María no, o directo? No, no, Mariana, baño no. María es para la cheesecake. Esta es a horno directo. Okay. Okay. Sí, además tiene masa. No se enoje, no se enoje. ¿Me enojé? No, es un chiste. No, Mariana, ¿cómo me voy a enojar con vos si la pasamos muy bien acá? Quedó facilísima. ¿Viste, Mariana? Tiene que quedar alto y esto después va a crecer, después va a bajar, pero va a quedar alto igual. ¿Se puede hacer con maicena? Estás diciendo una marca. Ay, bueno, tienes razón. Se puede hacer con, con fécula, almidón. Con almidón fécula. De maíz. Razón. No, tiene que ser con harina. Bueno, prueben con almidón, pero si no es con harina es lo se clásico. Se puede. Sí, puedes variar, bien, Mariana. Bien. Bueno, después tenemos la receta. Después la receta para todos. No me rete. No te reto, Mariana. Atento a todo, muy bien. Vamos con Gaby al living, a ver con Dale, quién está a ver Gaby con quién adelante. Está Gaby. Gracias, Mariana. Estoy con una visita de Israel, Gabriel Holzacker, el vicedirector de la ONG Gol de la Igualdad, y la profesora Batia Nemirovsky, que va a hacer las veces de traductora, ¿cómo no? Una amiga de la casa. ¿Cómo no? Bienvenidos, Brujima Baim. Bienvenidos a ambos. ¿Qué es Gol de la Igualdad? Estás bien más Shar Shevion, Gol de la Igualdad, Zotamuta, Sheukma, Be Israel, Be 2009.
במטרה לתת לילדים מהפריפריה חברתית מסגרת אחר הצהריים שמשלבת כדורגל ופעילות חברתית. Gol de la Igualdad, el nombre en hebreo es muy especial, es una fundación que se creó en Israel en el año 2009 con el objetivo de ofrecerles a los niños actividades después del mediodía, es decir, cuando terminan el horario escolar, actividades que están centradas en el deporte, en el fútbol concretamente, y que reúnen también a niños de la periferia social, niños que están desaventajados socialmente, y les ofrecen la posibilidad de desarrollar también actividad social, fútbol y actividad social. ¿Cómo surgió esta idea? היינו סטודנטים בירושלים, כולנו מאוד אוהבים כדורגל וחולים על כדורגל, ורצינו לעשות משהו בעזרת הכדורגל לטובת החברה הישראלית. Éramos estudiantes en Jerusalén y todos éramos fans del fútbol y queríamos lograr hacer a través del fútbol algo para mejorar la sociedad israelí. Perfecto, ahí estamos viendo algunas imágenes de la fundación. Es un proyecto de inclusión social, digamos. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños se vinculan con el fútbol? ¿Qué es lo que observan ustedes? ¿Ata iban todo? No. Ma afsar lirot kshehiladim meshulavim derech hakadorgel. Az benosaf la peilut betoch habatei sefer imunei kadorgel lepeilut chevratit, hem gam nifgashim kol hailadim meoto ezor פעם בחודש לטורניר כדורגל מיוחד, שבו משחקים יחד יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, יוצאי אתיופיה, יוצאי רוסיה, דרוזים, בדואים, כל מה שיש לחברה הישראלית להציע. Además de las actividades que se desarrollan en el departamento de deportes de cada escuela, este proyecto lo que ofrece es la posibilidad de que al término de la actividad escolar se puedan realizar encuentros, torneos, hay una vez por mes torneos, entre los chicos de diversas escuelas, de diversos grupos, los distintos grupos sociales que conviven en Israel. Y entonces, en los torneos se encuentran chicos israelíes, judíos, con chicos musulmanes, con chicos drusos, con chicos que llegaron de Etiopía. En realidad todo el mosaico de la diversidad de la sociedad israelí se pone en juego en el deporte a través del fútbol en los niños. Bueno, el proyecto como espacio de encuentro. El proyecto es súper interesante. Además vos sos brasileño, digamos, con todo lo que significa para un brasileño el fútbol. No voy a contar cómo siente un brasileño el fútbol, porque acá en Argentina nos pasa algo similar, sí, que despierta pasiones. ¿Cómo es ser una persona brasileña que migra a Israel y que de alguna manera lleva el fútbol a ese país? Es hasta marquís que Brasil hay עלה לארץ ולקח איתו את הכדורגל. אז הכדורגל בשבילי, כמו בשביל כל החבר'ה שמנהלים את הפעילות, זה ממש אהבה והחיים שלנו והילדות שלנו. El fútbol para mí, como para todos los que integramos esta fundación, es nuestra niñez y nuestra vida. Fue nuestra niñez y es nuestra vida. ויש לי סיפור אישי מיוחד בהקשר הזה. Y tengo un relato personal en este sentido. כשאני הגעתי לישראל, עשיתי עלייה, ב-99, אני בהתחלה לא ידעתי עברית. Cuando yo llegué a Israel en el 99, no sabía al principio hebreo. והדרך שלי בחודשים הראשונים לתקשר בבית ספר עם החברים שלי ולהכיר ולהתחבר, הייתה דרך זה שבאתי מברזיל, וכמובן שיחקתי כדורגל, והייתי גם טוב בכדורגל, וככה השתלבתי בבית ספר עם החברים. Como no sabía hebreo, mi manera de relacionarme y vincularme con mis compañeros era el hecho de que yo había llegado de Brasil, que conocía muy bien lo que era el fútbol, que jugaba al fútbol, me gustaba el fútbol, y entonces jugando fútbol, así logré incluirme dentro del grupo de amigos. והחוויה הזאת שמלווה אותי עד היום, אני מנסה בעבודה שלי ככה לשכפל אותה לעוד הרבה מאוד ילדים בכל הארץ. Y esta vivencia que me ocurrió a mí, digamos, la llevo conmigo en el día a día y trato de repetirla, de duplicarla, para que muchos chicos puedan beneficiarse de una propuesta como esta. Bueno, por suerte esta nota no habla de la rivalidad entre Argentina y Brasil y es un proyecto de inclusión social. Claro.
¿Cuándo van a estar por Argentina, por Latinoamérica, con la fundación? Anachnu ainu bakaitz shavar beBrasil beOlimpiada. Estuvieron el verano pasado en la Olimpiada en Brasil. Evenu mishlachat shel 22 yehudim, yeladim, 11 yehudim, 11 arabim. Llevamos una delegación de 22 niños, 11 niños judíos, 11 niños árabes. Shehigiu gam laOlimpiada vegam lirot mishakim shel haLiga. Que llegaron para participar de la Olimpiada y también para ver algunos juegos de la Liga. Nachon. Beazmanat haKeila yehudit shel São Paulo. וההתאחדות הכדורגל המקומית. Fuimos invitados por la comunidad judía de San Pablo y por la asociación de fútbol local. ואנחנו מאוד מאוד רוצים שנה הבאה להעתיק גם את הנסיעה הזאת לפה, לארץ הכדורגל השנייה בדרום אמריקה. Y entonces nosotros queremos copiar esta experiencia y traerla acá el año próximo a esta que es el segundo país en Sudamérica. ¿El segundo país de qué? Del fútbol. Ah, mirá. Bueno, se nota que es brasileño. Eso, claro. Después vamos para Uruguay, que es el tercero. Perfecto. El único problema que vas a tener es cómo salir del canal ahora con lo que dijiste. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa. Te trajo un regalo de Israel, que es la camiseta con la que los chicos juegan. Azul y blanco, que también es Israel y también Argentina. Y eso, muchísimas gracias. Para vos, de regalo. Vamos a ponerla acá. Sí, dalo vuelta, mira el número acá. Que tiene atrás. Ah, el número 15. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Que sea bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Batia, por la traducción. Ahí pasó Gol de la Igualdad, un proyecto realmente súper interesante de un latinoamericano que emigró hacia Israel. Nosotros seguimos con más AMIA, el legado. Seguimos con vos, Mariana. Gracias, Gaby. Interesantísima la nota. Muchísimas gracias a los invitados. Pero todo muy lindo, pero yo quiero una remera. ¿Qué hacemos con una remera en todo el equipo de la producción? ¿Qué hacemos con una? ¿Queremos, queremos una? Bueno, en el próximo bloque cocinamos con Nelson. No, no cocinamos, ya cocinamos. Mandamos la receta, sí. Mandamos la receta con los ingredientes y tenemos el pensamiento. Ahí está la torta, miren lo que es ese cake. Por favor, queremos probar, queremos probar. La receta de la torta de queso y además el pensamiento judío con Yoshua Stangen. Quédese con nosotros, hacemos una breve pausa. Último bloque de nuestro programa y vamos a la receta, ¿le parece? La torta de queso tradicional, judía. A ver, vamos a utilizar primero para la masa, que es la base, un disquito de masa. Vamos a mezclarlo 160 gramos de harina con 50 de azúcar impalpable, 80 gramos de margarina o de manteca, la cucharadita de vainilla. Y si no se une, le agregamos una o dos cucharadas de agua fría. ¡Qué linda se ve la foto! Y después, para el relleno, para toda la mezcla de queso, es un kilo de queso blanco, 7 huevos, 400 gramos de azúcar, 150 de harina, 300 de leche y también una cucharada de vainilla para perfumar y que tenga sabor. Si le gusta, le puede poner un poco de ralladura de naranja, de limón. Mi abuela le ponía pasas de uva, que queda muy bueno, se presta. Todo eso queda rico. Sí, le pueden poner pepitas de chocolate. Frutos secos. También frutos secos. Mirá qué lindo que se ve, divina. Se aplasta siempre, no es que me quedo desprolijo. Pero queda linda, sí, porque tiene onda, como rústica queda, ¿no? No tiene que ser prolijita. Más que rústica es como desprolija, pero bueno. No, pero está bien, es una desprolijidad prolija. Es casero. Claro, hace a lo casero. Es casero, nos transporta también a nuestros pasados, a nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres que hacían la torta de queso. Y al futuro también que nos la vamos a comer. Y al futuro también que vamos a seguir haciendo torta de queso y disfrutando de este manjar típico de la cocina judía ashkenazí. Me encanta. A mí también. Me encanta la torta de queso, como siempre decimos, no falla. No falla. Va a quedar siempre bárbaro. Gusta, no es algo empalagoso, es dulce, pero no es empalagoso. Y con la ralladura de limón. Le da. Hace un toque increíble, ralladura de naranja también, también como dice. También. Pero el limón le da como un touch. Basta, bueno, nos tenemos que ir, Mariana. No me alcanza el Yoshua. Yoshua quedó afuera.
mil perdones, sí, para la semana próxima prometemos que está el pensamiento, joder, me quiere matar yo. Que dos prometemos que está, ¿dos pensamientos? No, digo por este que no está y no puede. Ay, me mareó ya. Tenemos la semana que viene sin falta Yoshua en el pensamiento judío. Me voy a despedir porque bueno, ya y también yo hasta la semana que viene, Yahuwah Tov a todos los amigos. Mariana, nos vemos la semana que viene, me voy con la torta para otro lado. Muchísimas gracias, yo me voy a ir por aquí despidiendo. Y le quiero agradecer, como cada domingo, a Clara Babur por vestirme, por acompañarme, la señora Silvia. Gracias, Clara. Y nos vamos a ir con esta frase de la sabiduría judía. Un proverbio yiddish que dice que un hombre sabio oye una palabra y entiende dos. ¿Escuchó? Un hombre sabio oye una palabra y entiende dos. Y usted, que es sabio, que es sabia, me voy a ir con una palabra que espero que me entienda. Hasta la semana próxima, la palabra es gracias. Yeah.